Entonces, la valoraremos, y lo que también hay que ser inteligente es de valorar hasta qué punto se le puede ganar o no se le puede ganar a Canadá y no quemar las naves. Tenemos un cansancio físico importante, y entonces lo que tenemos que ver es cuál es la forma de competir, la forma de competir más sanamente, sabiendo que luego vamos a jugar contra Argentina y que luego hay una semifinal, que ya estamos en las semifinales, y que realmente hay que ser inteligente. O sea, no, yo creo que tenemos que tener el cerebro para valorar cuáles son nuestras posibilidades y nuestro esfuerzo, tanto físico como mental. ¿El carácter es lo que está sacando adelante este equipo? ¿Cuáles son los momentos claves? Tira de larga, Jorge Gutiérrez también reacciona en los momentos importantes. Bueno, yo creo que hoy cada vez, pues como os decía, pues van jugadores que, bueno, pues dentro de las posibilidades que ellos tienen van cumpliendo. Yo creo que hoy Gabriel Girón, pues de las posibilidades, pues ha cumplido, ha hecho un papel correcto. Adrián Zamora ha vuelto a competir y necesitar un poco de esas rotaciones para tener un poco de oxígeno. Eso me ha posibilitado a que Héctor, pues, hoy pudiera estar más tiempo sentado. Gustavo en sus momentos que no estaba bien, pues hemos decidido no sacarlo en el tercer cuarto, y creo que ha sido, pues, un acierto, que también podía salir mal por la actividad defensiva que ha desempeñado ahí Adrián. Lo hemos podido dar la rotación, en fin, pues al final es la suma de todo lo que nos puede dar la posibilidad de victoria, ¿no? Bueno, a estas alturas el aspecto mental, hay partidos que sabes, pues después del desgaste de ayer frente a Puerto Rico, pues sabes que hoy te va a costar, porque por mucho que quieras, ayer los jugadores a la 1 de la mañana estaban empezándose a acostar, se te hace un poco el día corto. Venezuela venía casi de medio día más de descanso, que en estos momentos también es importante. Y sobre todo con un aspecto mental muy importante, ¿no? Venezuela necesita ganar todavía para meterse entre los 4 primeros. Nosotros, vamos, no era el partido de hoy, ayer ya matemáticamente estábamos clasificados. Con lo cual, quieres que no, eso es complicado, ¿no? Muchas veces para eso no tienes esa ambición. Nosotros esa ambición que teníamos ayer, en el partido de hoy nos ha costado meternos en el partido hasta que a partir del tercer cuarto no hemos visto con posibilidades. Bueno, coach, la situación de la lesión, vimos que Ramos al principio del juego por ahí tenía una molestia, lo mismo que Hernández, sí, bueno, no ha sido el condicionante que no estuviese. El condicionante es que Gabriel hoy está mejor, y aquí el que va a estar mejor, pues el que tiene que estar, ¿no? Es verdad que tiene la rodilla tocada, tiene una tendinopatía, pero la tiene desde que empezó. O sea, no es un problema de hoy solamente. Dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué le ocupa ahora, pensando en primero en los dos partidos que restan, que son Canadá y Argentina, antes de las semifinales? Bueno, pues me ocupan muchas cosas. El partido de Canadá, como os comentaba antes, hay que valorar pues cómo está el equipo mental y físicamente, y la inteligencia que tenemos que tener en ese aspecto. Me preocupa mucho que hay que ganar a Argentina, mucho. Y bueno, ir valorando también los resultados, ¿no? Es decir, para ver al final dónde nos tenemos que posicionar. También le quería preguntar antes, Argentina, Canadá, que se dieran entre ellos en semifinal, ¿sería lo idóneo? Sí, lo que pasa es que a mí las matemáticas ahí no me salen. Ya las he hecho y esa posibilidad la veo complicada. Solo la única posibilidad es que nosotros le ganemos a Canadá y Argentina. Entonces sí que nosotros seríamos primero, evidentemente, y entre ellos serían segundo y terceros. ¿Qué sabor de boca tiene en este momento, coach? Bueno, yo creo que estoy contento por muchos factores. Primero por mis jugadores, por la casta que tienen, que bueno, que hoy evidentemente se podía haber ganado, se podía haber perdido, y ayer se podía haber ganado, se podía haber perdido, pero es verdad que desde que empezamos este proceso en el 2013 competimos de mucha mejor manera que competíamos antes, ¿no? Comentaba antes que cuando empezábamos a perder margen en el marcador bajábamos los brazos. Ahora sabemos competir por debajo en el marcador, sabemos competir en finales igualados. Y luego, pues, el sabor de boca, viendo pues cómo está el palacio, qué repercusión tiene en los medios de comunicación, cuánta gente nos sigue desde fuera. Pues lo más bonito de todo esto, pues no sé si se va a conseguir, y esperemos que así sea, el paso a la Olimpiada, pero evidentemente ahora yo creo que se hablará, y espero, y con eso ya me sentiría satisfecho para irme a mi casa,
que se empiece a ver de una nueva generación de baloncesto, que se empiece a crear un baloncesto serio en México, y que ellos dejarán de herencia, pues que aquí si se hacen las cosas con organización, planificación, coherencia, etcétera, etcétera, México puede ser una potencia muy importante a nivel de baloncesto. Las transmisiones van en vivo para clarosports.com. Coach, ¿qué le diría a la gente que ve estos partidos y que los vive igual que ustedes? Bueno, quizá, no, le puedo decir que vamos a seguir así, jugando finales igualados, para crear así más vidilla en el baloncesto y más afición, y que esperemos que lo ganemos. Pues ahí está el coach, vamos a seguir escuchando una respuesta más. Sí, bueno, yo creo que Canadá, sin quitarle mérito a Argentina, por supuesto que Argentina tampoco ha perdido ningún partido, Canadá ahora tiene más ritmo, no es el primer partido, tienen una adaptación a México totalmente diferente, y luego es el único equipo que puede mantener rotaciones de 10, 11 jugadores. Argentina no se lo puede permitir, nosotros tampoco y tal. Por eso te digo que este tipo de partido como el de mañana hay que ser inteligente también y no quemar las naves. ¿Y está México físicamente para ganarle a Canadá y Argentina? Pues mañana veremos. Hemos estado físicamente bien para atrás y hemos ganado ahí por los pelos, ya veremos mañana a ver si eso es así. Los resultados lo dirán. ¿Qué preocupa más, lo físico o lo mental? No, yo creo que mentalmente salimos fortalecidos de este partido mucho. Ayer salíamos físicamente también fortalecidos, pero había un cansancio mental de que fue un partido para mí más complicado que el de hoy, aunque hemos estado tal, pero para mí más complicado, porque luego es verdad que hemos ido por debajo del marcador, pero sabíamos la idea de juego que en el tercer y cuarto teníamos que hacer, otra cosa es tal, pero ayer el partido fue tremendamente duro y complicado.